Hola a todos, muy buenos días. Vamos a seguir con las series de yoga, estas sesiones de yoga. Y recuerda que estamos haciendo las series, entonces llevamos una continuidad en cuanto a las posturas, haciendo diferentes variantes en cuanto al objetivo. Entonces, el objetivo del día de hoy va a ser el trabajo de la fuerza, sobre todo con los brazos. De repente la gente dice, ay, la fuerza de brazos, porque si no tienes una buena técnica, lastiman las muñecas. No estamos acostumbrados a cargar nuestro peso con los brazos. La parte más fuerte pues siempre es el tren inferior. Si te fijas, músculos y huesos de las piernas son de soporte, para eso están diseñados. Los de los brazos son más bien de extensión para alcanzar cosas, pero en cuestión funcional y bueno, también estética, es súper importante tener trabajada la fuerza de los brazos. Y recuerda que somos un todo. Aunque digamos, vamos a trabajar los brazos, claro que tenemos que trabajar absolutamente todo el cuerpo. Les damos la bienvenida, muchas gracias a Sergio y a Toñito. Bienvenido Hugo, también que nos acompañan aquí y a todos los que nos acompañan en su casa. Un placer estar con ustedes. Iniciamos. Separamos las piernas a lo ancho de los hombros. Abre los deditos de los pies y quédate bien plantadito en el piso. Desde aquí es el trabajo de la fuerza. Fíjate cómo el hecho de plantarte te obliga a contraer los músculos, a sentir a tu cuerpo activo. O sea, ya estamos trabajando desde aquí. Llevamos las manos hacia los huesos de la cadera, huesos ilíacos. Lleva un poquito la cadera hacia atrás y llevamos la pelvis hacia el frente. Y sigue, extiende atrás, regresa al frente y continúa. Son flexiones, extensiones de cadera, aparte del calentamiento, súper importante antes de iniciar cualquier actividad física. Quedamos en posición neutral. Alinea tu columna. Entonces, recuerda, ya no estamos con la cadera hacia atrás, ya no estamos con la pelvis suelta hacia adelante. Alineo, crezco, hombros arriba, atrás y hacia abajo. Inhala, sube tus brazos. Exhala, baja. Presiona ligeramente las palmas al centro, tus hombros hacia atrás. Me dedico un momento a sentir la respiración. Estabilizarme, empiezo a prepararme, a predisponerme desde la mente, desde mi cuerpo, de manera progresiva hacia la actividad, hacia el objetivo, que en este caso es la fuerza. Así como trabajamos la fuerza con los músculos, poco a poquito, aumentando de manera gradual, también así trabajamos la fuerza de voluntad. El hecho de decidir tomar la clase, el hecho de ser constante, el hecho de intentar hacer un poquito más, eso es la fuerza de voluntad y aplica también hacia la vida cotidiana. El seguir paso a paso, todas las decisiones que tomes te van a sumar o te van a mermar. Entonces, tomo conciencia de qué es lo que quiero. Visualiza tu cuerpo sano, perfecto, único, con todas las posibilidades. Y ante todo cuidándonos y respetándonos. Iniciamos, inhala, sube tus brazos, exhala, baja. Inhalo, cabeza arriba y atrás, exhala, regresa al frente y sigue con flexión y extensión de cervicales. Te decía, vamos a trabajar con la fuerza y es importante mover todo el cuerpo se prepara. Todos necesitamos de todas las partes del cuerpo. Quédate al frente, sobre voy a un lado, regresa al otro y continúa. Y desde la toma de decisiones también tú decides si lo disfrutas, si lo gozas, si lo sufres y te estás quejando constantemente de todo lo que viene. Quédate al frente, sobre voltea y regresa. Decide gozar, decide disfrutar, decide ser mejor. Quédate al frente, hacemos medio círculo abajo, aquí en cortito, regreso al otro lado. Y sigue. Sigue. Cambio atrás. Delicioso. Respira profundo.
lleva tus hombros hacia atrás y entonces empieza a relajar, a soltar. Fíjate toda la tensión que vamos acumulando, estás estresado, estás trabajando aquí en la computadora, entonces todo aquí, tenso, apretadito, suelta, suelta. Todo lo que traes en tu mente dándote vueltas, cambia hacia adelante. Suéltalo. A gusto. Bien, quedamos derechitos, extiende tu brazo hacia el frente, tus dedos hacia arriba y hacia atrás. Y vamos a extender suavecito, aquí. Bien, misma mano hacia abajo. Aquí. Cambia de mano, arriba y atrás. Hacia abajo. Al frente, cruza tu brazo por abajo y estira. Muy bien, Hugo. Trabajo el hombro, articulación glenohumeral. Cambio, al frente, cruza y estira. Estíralo más. Arriba, flexiona, toma desde el codo y vuelvo a estirar. Fíjate cómo con la constancia va aumentando tu grado de flexibilidad. No forzándonos, ni obligándonos o violentando nuestro cuerpo. Insisto, todo de manera progresiva y consciente. Brazos arriba. Inhala, alarga, estira, exhala, regresa. Y sigue, sigue. Baja un brazo, inhala, exhala a un lado. Y bájalo más. Regresa, inhala arriba. Exhala, baja. Bájalo más y regresa. Me quedo con la espalda bien derechita, mueve los dedos de los pies. Dedos arriba, presiona el piso. Dedos arriba, presiona. Arriba y presiona de los dedos gorditos a los pequeños, otra vez arriba de los pequeños y adentro. Párate en punta, regresa en talón y sigue. Articulación del tobillo. Fíjate cómo tus cuádriceps desde aquí también están activos, están trabajando. Cuerpo maravilloso te sostiene y trabaja en conjunto para hacer lo que quieras. Quédate con los pies juntitos, abre tus dedos y quédate bien plantadito en el piso. Vamos a imaginar que tenemos una monedita aquí en los gemelos, otra en los aductores y voy a apretar hacia adentro tratando de que no se caigan esas monedas. Voy a contraer glúteos, abdomen alargo, mi espina y quédate bien apretadito aquí. Recuerda, tu cuerpo activo no tenso, es muy diferente. Percibe la diferencia. Bien, así como estás, recuerda que vamos a bajar ligeramente al frente y atrás. Trata de estar muy consciente con esta posición de mi cuerpo, porque la vamos a hacer más adelante en horizontal, más adelante de cabeza, invertidos, ahora no. Ahí está. Sí. Esta es la base. Es la base de todo. Párate en los deditos y aprieta tus talones. Sube los brazos, baja tus hombros, flexión, extensión, sal. Quédate arriba, laterales. Muy bien. Quédate arriba, giro. Así como un círculo que dibujo con mis manos. Y al otro lado. Crece más. Y suelta, separa un poco tus piernas, respira desde la nariz, inhala, exhala, flojito, flojito de la espalda, sacude cabeza, sacude hombros, sacúdete y quédate tranquilo aquí abajo. Suelta más, sacúdelo más, tranquilo, suave flexiona una rodilla al pecho, cambia la otra. Abraza una pierna frente a ti. Muy bien, abre. Atrás. Siguiente opción, abajo. Regresa. Muy bien, Hugo. Talón al piso. Baja. Regresa y cambia. Al frente abraza.
atrás, abajo, regresa, salón y baja, regresa, separa un poquito las piernas, círculo de cadera, al otro lado, detenemos, brazos arriba y abajo, rápido, sigue, sigue, cambio al frente y atrás, quédate al frente, círculos, atrás, suelta tus brazos, lleva un brazo adelante y el otro hacia atrás. Y al revés. Y suelta, afloja tus brazos. Excelente. Bien, vamos a continuar. Nos vamos a ir el día de hoy directo hacia el piso. Entonces, vámonos a sentar. Trabajamos un poquito la flexibilidad. Entonces, alarga tu espina, cadera hacia atrás, inhala, exhala, flexiona, bajo hacia adelante, que se estire, regresa, cambia el cruce de las piernas, aquí, inhalo, exhalo, bajo, regresa, unimos las plantas de los pies, inhalo, exhalo, abro, inhalo, exhalo, e inhalo, y exhalo. Aleja los pies de tu cuerpo, inhala, crece. Exhala, flexiona, baja hasta donde alcances. Inhala arriba, aquí en cortito. Exhala, baja. Inhala. De las manos. Antes de la pandemia trabajábamos esto en parejas y de repente como que quedaba un poquito más clara. Ahorita vamos a tratar de hacerlo solitos. Entonces, fíjate bien, vas a abrir muy bien toda la mano, así tus dedos como un abanico. Y necesito que sientas la presión de los deditos como si quisieras hundir o dejar pintados los dedos en el piso. Lo normal es que cuando pones tu mano, tus dedos quedan flojos y entonces se cansa mucho la muñeca, como que se vence. Entonces vas a tratar de apretar. Nos vamos a cuatro puntos. Y primero alinea, que tus muñecas queden alineadas a los hombros y las rodillas hacia la cadera. Mira, aquí no estoy alineada, aquí tampoco, entonces, ahí. Bien, así como estás, necesito que empieces a presionar desde la punta de los dedos contra el piso. Presiona, presiona y suelta. Otra vez. Presiona, presiona y suelta. Sigue nuevamente. Necesito que sientas esa presión de los deditos, que sientas cómo se está activando desde el antebrazo. Y se nota también desde la posición del cuerpo. Mira, no estoy así suelta. Estamos activos. Aquí, con fuerza. Aprieta, aprieta. Suelta y nuevamente. Vuelvo a apretar. Suelta. Ahora, cierra tus rodillas. Dirige tus manos ligeramente hacia adelante. Quiero que veas mis hombros. Se van también al frente. ¿Y qué pasó con la cadera? Tu cadera estaba más como a 90. Meto mi coxis y me voy un poquito hacia adelante. ¿Vale? Aquí. Entonces, inhalo. Lleva tus hombros más adelante y presiona con los dedos. Excelente, Hugo. Con brazos extendidos. Ahora voy hacia atrás, necesito que empujes con los hombros, mira, no aquí, sino aquí, lejos, lejos, y empuja con el talón de la mano. Otra vez voy adelante, presiona, presiona, mete la cadera, necesito que no sueltes la pancita, de repente ahí me sueltan el abdomen, no, sigo apretando. Otra vez atrás, talón de la mano, nuevamente al frente, comprimo abdomen, empujo, presiona, presiona, presiona. Regresa atrás. Excelente. Y detenemos. Bien, lo que quería con este movimiento es que sintieras
el trabajo de la palma de la mano, que no se te vence la muñeca y la activación desde el abdomen. Ahora, vas a descansar un poquitito con la muñeca porque vamos a ir con los antebrazos. Te vas a colocar aquí abajo y tomamos la medida de los bíceps. Mira, agarra los bíceps. Aquí donde se quedaron los codos, ahí los vas a mantener encajaditos en el piso. Extiende antebrazo con mi palma bien abierta. Extiendo el otro. Extiendo una pierna. Extiendo la otra y meto mi cadera. Ahí. Listo. Y respira. Solo vamos a mantener, o sea, solo. Con esto es suficiente fuerza. Si empiezas a temblar, vas a respirar más profundo. Si te empiezas a privar, si de repente contienes demasiado la respiración, luego descansa. Y regresa. Súper bien. Volvemos al gato. Aquí en cuatro puntos. Alíneate y respiro gato vaca. Listo, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo, hazlo más pronunciado. Y exhalo. Y detenemos. Bien, quédate con las rodillas cerradas. Ahí está. Extiende tu pierna derecha hacia atrás. Mi primera opción, mira, va a ser aquí nada más, en cortito. Mi siguiente opción es subir la pierna. Ahora, mis hombros se van a ir hacia adelante. Mis codos se dirigen hacia las costillas. Inhalo, flexiono, mira así chiquitito. Exhalo, regreso. Esa es mi primera opción. Segunda opción, voy a bajar más. Inhalo. Exhalo, regreso. Y tercera opción, voy a bajar profundo, así como que le quiero dar un beso al piso, hasta acá. Y regreso. Los errores, fíjate bien. Si pongo mis codos, pues mira, aquí no estoy haciendo nada, ¿sale? O si abro mis codos así, tampoco. Necesito que dirijas tu cara hacia afuera. Entonces, en la opción que tú consideres, vámonos. Inhala, baja. Exhala, sube. Inhala, baja. Exhala. Inhala. Exhala. E inhala. Exhala y descansa. Bien. Separa tus rodillas, coloca tus dedos de los pies juntitos y descansa en postura de niño. Lo que estuviste haciendo fueron preparaciones para chaturanga. Regresa. Si de repente te digo, vamos a hacer un chaturanga y ahí lo mantenemos, para empezar es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por dónde? Y luego el cuerpo de repente no lo sabe, la mente sí lo entiende, ah, pues sí tienes que estar como tablita, alineado. Pero si nunca lo has hecho, de repente estamos mal alineados. Entonces estamos desmenuzando la postura y cuando menos pienses ya la vas a tener. Vamos al otro lado. Listos. Entonces, cierra tus rodillas. Hombros empujando aquí. Abre bien los dedos, extiende tu pierna hacia atrás, pierna izquierda, o la subo. Listo, en la opción que tú consideres, inhala, bien Hugo, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, e inhala, y exhala. Y descansa. En la opción que tú consideres, pero que esté bien hecho. Siempre bien hecho. Siempre consciente de lo que estoy haciendo y constante. Regresa. Bien. Volvemos a gato. De gato parte todo. Aquí. Separamos rodillas a lo ancho de la cadera. Apoya los dedos de los pies. Presiona con la punta de los dedos de la mano y activo mi cuerpo. Mete el ombligo, inhala, quita tus rodillas. Ahí estamos. Apenas como acariciando el piso, se ve bien fácil. Si pasara alguien ahorita acá afuera, diría, mira, los de yoga no están haciendo nada. Están descansando, están ahí a gusto. Pero hazlo, te invitamos a que lo hagas para que experimentes. Ahora voy atrás. Ay, 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 empuja, empuja. Fíjate bien, mis rodillas están bien dobladas. Súper dobladas, mis hombros están abriendo, la espalda se estira delicioso. Y ahora imagina que el piso huele feo, entonces empújate más, aléjate del piso y el coxis se dirige hacia arriba, delicioso, empuja, empuja, empuja.
Así como estás, extiende solamente una pierna. Cambio la otra. Ay, ay, ay. Voy a sentir desde el tendón de Aquiles, gemelos. Delicioso. Y cambia. Cambia. Sigue. Muy bien, muy bien. Esto lo tienes que vivir. O sea, si lo estás viendo nada más, vas a decir, ay, X, ¿eso qué? Necesitas sentirlo. Y estira las dos. Ah. Párate en los puros dedos. Empuja con tus hombros. Acerca los talones. Ay, 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 qué rico. Regresa, gato. ¿Qué tal, Hugo? Y descansa. Se ve tan fácil. Se ve nada más, pero está súper rico y trabajas todo. No nada más te estiraste. ¿Qué tal la fuerza en los brazos? Carguen el cuerpecito, de verdad. Carga el cuerpecito y vas a sentir lo que es tener fuerza. Bien, vámonos a seguir aumentando un poquito más. Entonces, me quedo aquí alineado. Gato. Siento el apoyo desde los dedos de las manos. Extiende una pierna. Extiende la otra. Y cuido la alineación de mi cuerpo. Me quedo. Tú te vas a quedar el tiempo que consideres, siempre buscando el esfuerzo, el respeto por mí mismo. O sea, hay quien se esfuerza demasiado, pasando por alto sus límites. Entonces, así es como nos lastimamos, igual que en la vida cotidiana, ¿sale? Y descansa. Si puedes, 2 segundos bien hecho, descansa aquí. Si puedes hacer la plancha 2 segundos bien hechecita, excelente, con eso es suficiente. Preferimos 2 bien hechos que 5 todos chuecos, mal alineados y sobre todo que te puedan llegar a lastimar. Regresa. Bien, vamos a trabajar ahora de ladito. Entonces, van las opciones. Quédate sentado así de lado. Levanta tu brazo. Ponte brazo en el piso. Aquí. Y entonces, elevo la cadera aquí, nada más, o aquí, eso, tú decides, buenísimo. Estás trabajando los oblicuos y si te fijas, tu cuerpo tiene que estar todo activo. Mira, me voy a colapsar, ¿eh? Lo voy a hacer mal. Así estoy, así me pesa muchísimo. Empújate. Y descansa. Ah. Entre más apretadito está el cuerpo, es más fácil sostenerlo. Como ya te tengo muy bien sobre el antebrazo, lo vamos a hacer sobre la mano. Entonces, aquí va. Primera opción aquí. Siguiente opción como Hugo, muy bien, aquí, siguiente opción, lo que tú decidas, sale bien, 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 respira, respira, fuerza y equilibrio, descansa, ay, 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 súper bien, cada postura implica un reto muy, muy personal, listos, vamos al otro lado, entonces, aquí, primera opción sobre antebrazo, solo subo la cadera. Mira aquí. Siguiente opción. Aquí. Muy bien, Hugo. Si eres más avanzado, así como Hugo, hasta acá. Descansa. Voy sobre la mano. Listos. Trabajo los oblicuos, recuerda. Arriba. En la opción que tú consideres. Bien, bien, bien. El equilibrio, el equilibrio. Descansa. Buenísimo. Bien, vámonos al gato otra vez. Listos. Vamos a hacer una pequeña modificación.
Entonces, quédate en gato vaca aquí. Inhala. Exhala. Un pequeño descanso activo. Vamos a hacer perro boca abajo y de perro boca abajo te vas a ir a la plancha, que ya sabes cómo hacerla. Entonces, si te fijas, hacemos las posturas así desmenuzaditas, luego la postura completa y luego vamos uniendo las posturas. Va, apoya tus deditos, contrae el abdomen, presiona con los dedos de la mano, quita las rodillas. Perro boca abajo, empuja, 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 piernas dobladas. Estiro. Muevo en bicicleta, doblo una y luego la otra. Que se sienta desde los deditos de los pies. Estiro las dos. Párate en los dedos. Eso es. Pie derecho al pie izquierdo. Subo la pierna izquierda con la cadera cerrada. Mira, hasta aquí. Quédate aquí. Ajá. De aquí, si es posible, voy a bajar a la plancha. Mira. Alineo mi cadera. Y ahí estamos. Regresa, perro. Vuelvo a plancha. Si eres súper intenso, si ya lo tienes súper bien aquí, baja chaturanga. Regreso, perro. Bajo la pierna. Separo mis pies, rodillas separadas. Descanso. Muy bien, muy bien. Excelente, vámonos. Al otro lado, entonces, gato. Me alineo. Perro boca abajo. Dobladito. Me alineo. Muevo. Eso es, eso es. Estiro las dos. Me paro en los dedos. Talones. Pie izquierdo al derecho. Subo derecha. Cadera cerradita. Respira. Plancha. Alineado, alineado, alineado. Bien. Perro. Plancha. Perro. Excelente, excelente. Bajo. Separo un poquito mis pies y fíjate bien, camino hacia adelante. Con las piernas súper dobladas o estiradas, tú decides. Me siento. Bien. Apoyo mis manos y fíjate bien. A mí se me hace más cómodo colocar los dedos de las manos viendo hacia la cadera. Así. Hay quien se siente mejor así. Hay quien se siente mejor así. Tú decide cómo quieres estar. Acomódate hasta que te sientas bien. Así como estás, empuja tu pecho hacia arriba. Abre tus hombros, mira, aquí. Y entonces voy a presionar desde mis dedos de los pies y dedos de las manos. Inhala, exhala, cadera arriba. Me quedo. Puedes hacerlo también con las piernas estiradas, puedes hacerlo con una pierna. Tú decides, ahorita estamos sencillito. Y descansa. Excelente. Abraza tus piernas. Fíjate si están cansadas tus muñecas, entonces muévelas, no pasa nada. Bien. Regresa, cruza tus piernas, manos al frente. Y vamos a estirar desde los hombros, ya para empezar a descansar. Gato, mete tu brazo aquí a un ladito, por abajo. Coloca tu hombro, tu oreja.
Eso es. Extiende tu brazo hacia adelante. Problemas con los hombros, mira, te puedes quedar aquí o aquí, como tú te sientas mejor. Regresa. Cambio de lado. Al frente. Quizá atrás. Regresa. Quédate sentado. Cruza tus piernas, viendo hacia el frente. Camina hacia adelante. Respiro, respiro, respiro. Regresa, cambia el cruce de las piernas. Respiro. Regreso. Coloca el antebrazo a un ladito y me estiro. Y no aquí, no pasa nada. Bien. Cambio de lado. Entrecruza tus manos. Lleva los hombros hacia atrás, hacia abajo. Estira tus brazos y quizá los subo ligeramente. Entrecruza, ¿todo bien? Inhala, crece. Exhala. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Puedes hacer la secuencia 2-3 veces, aumentar la dificultad. Tú decides, nada más disfrútalo y cuídate mucho. Un placer que nos acompañaras. Muchas gracias.